Bienvenidos a la sección número 28 de la materia, la doctrina bíblica del santuario. Decíamos que para que el hombre caído no sea fulminado por la gloria de Dios, solo el método de Dios funciona. Y ese método está también explicado en Génesis 3, en el versículo 21, donde leemos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En esta vestidura con la que Dios cubre a Adán y a Eva, está tipificada, simbolizada la cobertura de Cristo sobre el pecador arrepentido, a fin de que éste no sea fulminado por la gloria de Dios. Esto es un... Es un símbolo, es un tipo. El apóstol Juan nos dice que lo que prefiguraban estas pieles precisamente eh, era eso: nuestra cobertura en Cristo. En Apocalipsis 13:8. Habla del cordero en la última parte del versículo, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El principio del mundo fue allá en el Edén. Es decir, las pieles con las que fueron cubiertos Adán y Eva eran pieles de cordero. Lo sabemos por Apocalipsis 13.8. Y apuntan hacia el único medio establecido por Dios para solucionar el problema del pecado nuestra desnudez ante su presencia santa. Y ese medio es Jesucristo. La misma enseñanza se establece en el caso de Moisés, quien quien le cubre es Dios mismo y con lo que le cubre, recuerdan el relato, recién lo volvimos a leer, con lo que lo cubre es con la roca. ¿Y qué es la roca? Es Cristo, nuestro Señor. Moisés es escondido en la hendidura de la peña. ¿No será que hay aquí alguna especie de símbolo de las heridas de la roca? Marcas en la roca. Y Moisés solo puede ver las espaldas de Dios cuando es cubierto por Dios. Porque ese es otro tipo que representa a nuestro Señor cargando nuestros pecados sobre su espalda. Así lo explicó el profeta Isaías, Isaías 38, 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tu tras tus espaldas todos mis pecados. Echar los pecados a su espalda es olvidarse de ellos. Eso es lo que significa echar algo sobre la espalda en la Biblia, ¿verdad? Olvidarse de ellos. Uh, no tomarlos en cuenta para nuestra condenación. Esto porque Cristo canceló nuestra deuda. Recuerden que estamos en el punto de... La muerte, el elemento muerte. Ese es el sentido en la Biblia de echar algo sobre la espalda. Eh, es olvidarse de... Miren, por ejemplo, Salmo 50, Salmo 57. 17, más bien, 17, dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Lo que está diciendo aquí es las, las olvida. Miren, Nehemías 9, 26, Nehemías 9, 26. Hablando de lo que hizo el pueblo de Israel en determinado momento, bueno, casi siempre, dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir? Echaron tu ley tras sus espaldas. Se olvidaron de la ley de Dios. Primera de Reyes, por darles un ejemplo más. 14.9. Primera de Reyes, 14.9. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí, está hablando el Señor, me echaste tras tus espaldas. ¿Qué está diciendo? A mí me olvidaste. ¿OK? Bueno, hay algunos ejemplos más, pero para que tengamos alguna idea de qué significa, las espaldas en ese caso. Las túnicas de pieles, entonces, representan el plan divino para ser cubiertos por la justicia de Cristo, lo único que puede mantenernos ante la gloria de Dios sin ser fulminados. Elena de Juárez lo expresó así. Uh, Alza tus ojos, edición 1982, 30 de diciembre. Dice, el Señor Jesucristo ha preparado una cobertura, el manto de su propia justicia, que pondrá sobre cada alma arrepentida que lo reciba por la fe. Dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo murió para que todos pudieran deshacerse del pecado. Interesante esta declaración. Por cierto, Cristo murió para que todos pudieran deshacerse del pecado. Sigue diciendo, un delantal de hojas de higuera nunca cubrirá nuestra desnudez. El pecado debe ser quitado y el ropaje de la justicia de Cristo debe cubrir al transgresor de la ley de Dios. Entonces, al mirar el Señor al pecador creyente, ve no las hojas de higuera que lo cubren, sino el manto de justicia de Cristo, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. El hombre ha cubierto su desnudez. No bajo una cobertura de hojas de higuera, sino bajo el manto de la justicia de Cristo. ¿Vemos lo que representan? Las vestiduras que Dios les puso cuando les quitó las hojas de higuera, entonces el manto de la justicia de Cristo. Sigue diciendo, Cristo hizo un sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia. ¿Qué precio tuvo que pagar el cielo para rescatar al transgresor de la ley de Jehová? Pero esa santa ley no podía mantenerse a un precio menor. En vez de que la ley fuera abolida para alcanzar al pecador, debía ser mantenida en toda su sagrada dignidad. En su Hijo, Dios se dio a sí mismo para salvar de la ruina eterna a todos los que creen en Él. El pecado es de lealtad a Dios y merece castigo. Las hojas de higuera cocida se usaron desde los días de Adán, y a pesar de ello, noten ahora, la desnudez del alma del pecador no está cubierta. ¿Ven qué es lo que quedó descubierto, desnudo? Es su ser en sí, todo representado en su carácter. La desnudez del alma del pecador no está cubierta. Todos los. Argumentos reunidos por los que se interesaron por este manto frívolo vendrán a ser nada. El pecado es la transgresión de la ley. Cristo se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado y sustituir la cobertura de hojas de higuera por el manto puro de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo de Dios otro profeta isaías lo expresó así isaías 61 10, en gran manera me gozaré en jehová mi alma se alegrará en mi dios porque me vistió con vestiduras de salvación me rodeó con manto de justicia y en a fin de conocerle elena de white recalca comentando zacarías 3 lo siguiente. Ah, esto viene del manuscrito 125 de 1901, citado en A fin de conocerle, 12 de abril. Me mostró al sumo sacerdote Josué, un representante del pueblo que guarda los mandamientos de Dios, el cual estaba delante de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Zacarías 3.1. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Satanás está delante de él día y noche para acusar, como acusador de los hermanos. Con su hábil poder, presenta cada rasgo objetable de carácter como razón suficiente para que se le retire el poder protector de Cristo al, al pecador, ¿verdad? Permitiendo así que Satanás desanime y destruya a aquellos a quienes ha hecho pecar. Pero Cristo ha hecho expiación por cada pecador. Podemos oír por fe a nuestro abogado que dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Verso 2 de Zacarías 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Verso 3. Así aparecen ante el enemigo aquellos a quienes ha apartado de Dios mediante sus magistrales facultades de engaño. A los que han sido vencidos por sus tentaciones, el enemigo los viste con vestimenta de pecado y vergüenza. Y entonces declara que no es justo que Cristo sea su luz, su defensa. Pobres, arrepentidos, mortales. Oíd las palabras de Jesús. Borraré tus transgresiones. Cubriré tus pecados. Las vestimentas viles son quitadas, sigue diciendo ella, pues Cristo dice, he quitado de ti tu pecado. Verso 4 de Zacarías 3. La iniquidad es transferida al inocente, al puro, al santo Hijo de Dios y el hombre inmerecedor. Está delante del Señor limpio de toda injusticia y vestido con la justicia imputada de Cristo. ¡Oh, qué cambio de vestimentas es ese! Bueno, hay algunas declaraciones más, pero tanto de la Biblia como de los escritos de la hermana Juárez tenemos claro que el Señor lo que hace eh, es. Después de que Adán y Eva quedan desnudos, desnudos de su alma, vestirlos con la justicia de Cristo, representado por las pieles de cordero. ¿Claros hasta ahí en ese punto? Entonces pasamos al séptimo y último. En el pecado está el elemento muerte, muerte. El anterior que estuvimos viendo, ¿cuál era? El elemento suciedad o contaminación que lleva al hombre al estado de desnudez. Es muerte también, ¿ok? Pero. Eh, no la muerte definitiva. Pero también en el pecado está, en la naturaleza misma del pecado está el elemento muerte. La naturaleza misma del pecado en sí es la muerte. ¿Por qué? Porque a ella conduce. Ella es su fin, su final. La muerte no es un acto producido por Dios sino el resultado lógico del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es que esto es lógico? Porque el pecado es lo opuesto a Dios. Y siendo que Dios en sí es la vida, el pecado entonces en sí, ¿qué es? La muerte. Esa es la filosofía detrás del concepto de que el pecado, en sí, su naturaleza, es la muerte. Porque el pecado es lo contrario a Dios, que es la vida. Llevarle la contraria a Dios equivale a inscribirse en la lista de los que han de morir para siempre. Esto porque fuera de Él, de Dios, no hay vida. Si esa opción existiera, vida aparte de Dios. Entonces, Él no sería el único Dios. O el Dios único. Habría otro ser aparte de Él capaz de dar vida. Y eso está en contra de todas las enseñanzas fundamentales de la Biblia. Dios es único. No hay Dios sino el Creador. Y ese elemento básico de la naturaleza del pecado está también en Génesis 3, versículos do, eh, 16 y 17 del capítulo 2, en este caso. En el capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Estos dos versículos son fundamentales en lo que es la naturaleza del pecado. ¿Por qué? Porque nos instruyen precisamente en cuanto a cuál es el resultado de éste, cuál es su fin, en qué termina el pecado en sí, en muerte. Por otro lado, son clave estos dos versículos en la comprensión del tema de la no inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque las declaraciones que contienen expresan con meridiana claridad que el resultado de pecar sin nunca romper con esa práctica, continuar en el pecado, no será como tantos insisten en vida eterna, ni siquiera en el infierno, sino todo lo contrario. El resultado final de continuar en el pecado es cesación de la vida, o lo que es lo mismo. Muerte. Estos dos versículos hacen que la doctrina de la inmortalidad del alma caiga por su propio peso. ¿Y qué relación tiene la problemática de la mortalidad o la no inmortalidad del alma con nuestro estudio? Mucha, mucha. ¿Por qué? Porque. La doctrina del santuario no es otra cosa que la forma escogida por Dios para enseñar e ilustrar con figuras y símbolos cómo seres pecadores pueden adquirir vida eterna a través del método que Él estableció. Esa es la doctrina del santuario. Nos explica a través de símbolos y figuras cómo nosotros seres caídos podemos adquirir vida eterna. ¿Cómo poseer esa vida que Él nos ofrece? ¿Cómo pasar de la condenación a la muerte eterna que nos produce el pecado? ¿Cómo pasar de la condenación a la vida eterna por la misericordia de Dios? Eso es lo que está en la doctrina del santuario, la explicación de Dios a nosotros de cómo se adquiere eso. Y todo ese sistema bosquejado en la forma y función del santuario, no tendría razón de ser si el ser humano tiene un alma inmortal. De hecho, de otra forma, si la inmortalidad del alma es una doctrina bíblica, lo que implicaría que el hombre es al fin y al cabo inmortal, entonces, todo el sistema bosquejado en la enseñanza del santuario, dada a conocer por Dios al hombre, a través del cual se le explica, ¿Cómo volver a relacionarse con Dios después de la caída en pecado? ¿Cómo reconciliarse con Dios a fin de no sufrir la consecuencia de la muerte eterna, sino ser perdonado y salvo? Todo ese plan bosquejado allí para explicarle al hombre cómo recuperar la imagen de Dios que el pecado le arrebató, a fin de gozar la vida eterna que Dios le ofreció al crearlo carecería de sentido y de propósito alguno. Es decir, si el hombre es inmortal, el plan de salvación estaría de más. La misma muerte de nuestro Señor como el centro mismo del plan de la salvación sería algo innecesario. ¿Qué valor tendría? El ofrecimiento del perdón de los pecados en Cristo. El ofrecimiento de su muerte sustitutiva si al fin y al cabo el pecador es inmortal. La doctrina de la inmortalidad del alma ridiculiza las enseñanzas de la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque es ridículo ofrecer un plan de salvación. Que le evita la muerte y le ofrece la vida eterna a seres que al fin y al cabo son eternos, inmortales. ¿O no es ridículo? Con todo, ese tema se trata en la serie En Proceso, no su vida aún, titulada ¿Es el alma inmortal? Por ahora. En lo que corresponde a nuestro estudio, es importante señalar que la muerte, como elemento clave de la naturaleza del pecado, es en sí el fin de este. Dios le dice a Adán, si pecas, morirás. Si no pecas, vivirás en términos de eternidad. Conocemos la historia, el hombre decidió pecar. Y por eso entró la muerte a todos los hombres y mujeres. A partir de allí, Dios echó a andar su plan de salvación bosquejado en el santuario. Plan elaborado desde las edades eternas y dado a conocer al hombre después de su caída. El plan no comenzó ahí. En lo que respecta a la muerte y a la vida, el capítulo 3 del Génesis tiene también algo que decirnos en cuanto a la forma en la que Dios trata este problema, la muerte. Génesis 3, 22 al 24. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es la enseñanza de esta sección bíblica respecto a la forma en la que Dios trata el problema del pecado en lo que tiene que ver con el resultado de este, que es la muerte? Bueno, hay aquí varias enseñanzas preciosas todas, que luego se reflejarán en la forma y el propósito del santuario y que acabarán cumpliéndose en toda su extensión en la obra mediadora de Cristo en el santuario celestial. Veamos algunos elementos que se repetirán en la forma y propósito del santuario terrenal y que estaban ya prefigurados en esta sección del Génesis. Ya si no fue el tiempo, quedamos aquí y los vemos en la próxima sección.